Seguimos en Next con más información y ahora vamos a hablar de emprendedores. Y para eso tenemos ya en contacto telefónico desde Santa Fe a Marisa Escobar, que además es periodista, periodista de LT9, presidente de la Fundación Mujeres Emprendedoras. Hola Marisa, ¿cómo te va? Buen día y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, Silvana, Lautaro, por la invitación. Contenta de estar ahí presente en Rafaela mediante este importante medio y programa en el cual ustedes conducen. Marisa, contanos un poquito la labor de tu fundación. Bueno, la labor de mi fundación tiene muchas aristas, Silvana. Con vos hemos estado siempre hablando bastante, incluso has estado participando en algunos de los encuentros que hemos tenido de mujeres emprendedoras, y por Así ahí es. tal vez el testimonio tuyo puede decir más de lo que yo puedo transmitir. Yo digo que aquella que no vive un momento, que no pasa por estos encuentros, no lo puede uno transmitir. Me parece que vos lo vivenciaste y es así. Pero más que nada es un encuentro de mujeres donde podemos hablar de todos los temas que muchas veces no nos animamos a plantearlo en familia, entre amigas, ante la sociedad misma. Cuando hablamos de emprendedoras, no hablamos solamente de aquella mujer artesana o que hace pan o que hace algo con sus manos, sino emprendedoras somos todas, todas las mujeres que tenemos proyectos, objetivos, somos emprendedoras. Muchas hacen, ya tienen sus emprendimientos en marcha, otras quieren emprender, otras no saben qué hacer y bueno, ahí estamos nosotras para guiarlas, para escucharlas, para orientarlas. Ya que hiciste referencia acerca de este encuentro que organizaste en la ciudad de Santa Fe ya hace un tiempo y en el cual pude participar, lo que he notado es que la diversidad de edades y también de los rubros a que se dedican las mujeres y también que hay hombres, ¿no? Y lo importante que es de la fundación que dé las herramientas necesarias para que el emprendedor, el trabajo del emprendedor que fue muy activo en pandemia, ¿no? Siga desarrollándose y de la mejor manera y para ello, bueno, están ustedes. Tal cual, la mujer está logrando por suerte tener su independencia económica, sus cargos dirigenciales y bueno, la pandemia obviamente fue un impulsor de decir, bueno, ¿qué hago? El dinero no alcanza. Yo creo que en Argentina estamos acostumbradas a estos cambios, ¿no? De no preocuparnos, de ocuparnos y preocuparnos, pero más de preocuparnos, de ocuparnos de cómo hacer para salir adelante. La mujer tiene ha demostrado una gran fortaleza, una gran creatividad. Entonces, nos encontramos con que, vos sabés muy bien que la tecnología ha avanzado un montón y con esto de la pandemia, bien dijiste, había que vender de forma online y no todas tenían las herramientas para hacerlo. Con redes Pero eso sociales, ¿no? Quedó claro. Y dijimos, bueno, vamos a capacitarnos también, vamos a escuchar a las mujeres cuáles son esas necesidades que tienen para poder enriquecer su emprendimiento. Y bueno, la parte de la tecnología es fundamental, la oratoria también, porque siempre hablamos con las chicas cuando un producto no se vende solo. Si yo voy a hacer todos estos fibrones para vender o cualquier producto, tengo que ver de qué manera lo vendo, qué contactos tengo, porque si no tengo contactos no puedo hacer negocios, y eso es lo que ofrece también mujeres emprendedoras. Te encontrás con una diversidad de mujeres profesionales, empresarias, algunas que, como te dije, son amas de casa y van ahí a escuchar a ver qué es lo que pueden hacer también o qué pueden emprender. Y nos vamos ayudando unas a otras, cursos de oratorias, de capacitaciones. Y ahora, por suerte, con esto de la fundación se abrieron puertas para, ya estuve recién, acabo de cortar con una de las juezas, estuve hace poco en Mendoza en el encuentro de AMJA, mujeres juezas de todo el mundo, de Sudáfrica, de todos puntos del país, de distintos puntos del país, lo que aprendimos mucho sobre la mujer, sobre lo que es juzgar con perspectiva de género y los contactos que ahí se generaron para que podamos ayudar a estas mujeres y capacitarlas y llegar a distintos lugares, ya sea a través de medios online o presencial. Yo creo que lo presencial es importante, más allá que se instaló, Silvana, esto de poder conectarnos. Yo ahora, en vez de estar ahí en el piso, estoy saliendo por Zoom, pero la gente, las mujeres, hay muchas mujeres que todavía necesitan ese contacto, es decir, acá estoy,
ese te escucho. No, me parece que el éxito de mujeres emprendedoras pasa por ahí, ¿no? Se ha despersonalizado mucho, estamos todos con las redes sociales, creemos que estamos conectados, pero creo que estamos más desconectados que nunca, y ahí es donde nosotras volvemos a unirnos, volvemos a mirarnos a los ojos, volvemos a escucharnos y te miramos y te decimos, bueno, acá estoy, te podés contar conmigo y estar conectadas 24 horas ante cualquier situación, no solamente con respecto a los emprendimientos, sino también a cuestiones de violencia de género que lamentablemente siguen existiendo. Marisa, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuántas personas participan de la fundación? Y te pregunto también cómo se puede hacer para participar. Bueno, personas, estamos acá en Santa Fe, somos aproximadamente, de acuerdo, son distintos grupos, ¿eh? Tenemos un grupo de 200, otra de 300, depende, tenemos en Rafaela, tenemos en Córdoba, recién terminamos una reunión donde ya se formó la subcomisión en Córdoba, con unión con Carlos Paz, en Rosario, o sea, cada vez va rotando la cantidad de mujeres porque se van sumando todos los días, mujeres se van inscribiendo, o sea que no te puedo dar un número detallado, pero te puedo decir que son un montón. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Porque la idea es poder seguir acompañándolas a estas mujeres. La idea es capacitar mujeres para que pa capaciten a otras. Y eso va generando trabajo. Las mismas mujeres que forman parte de la comunidad, que tenemos de variedades. Fíjate que hacemos un evento y ya estamos organizando que mujeres emprendedoras, con las mujeres que tenemos, podamos organizar eventos. Los otros días hicimos la presentación de mujeres emprendedoras, la presentación de la fundación, y las chicas trabajaron tan bien, hicieron una presentación de las comidas a todos. Nosotras, porque no tenemos dinero para hacerlo, nos iban donando fiambres, patas, pero hicieron una cosa tan maravillosa con las chicas. Una sabía hacer decoración, la otra de recepción, y me dicen, queremos contratar el servicio de ustedes. Y dijimos, bueno, vamos a tener un servicio de mujeres emprendedoras para aquellos que necesitan y tengan un evento, porque tenemos de toda variedad de mujer. Podemos Antes, ofrecer todo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Ir capacitándonos e ir ayudando esas mujeres que se capacitan, capacitando a otras, y así se va formando una cadena de ayuda mutua. Antes, Lautaro te preguntaba cómo, como emprendedor, cómo hacer para contactarse con ustedes y Ah. también lo que tienen que ver con los capacitadores, ¿no? Y los profesionales que trabajan ad honorem, ¿no? Por ahora. Por ahora sí, estamos. En realidad, siempre les hemos pagado. Nosotras, lo que hacíamos cuando íbamos a una localidad, hacíamos convenios con algunos municipios que nos llamaban, nos contrataban. Pero claro, el tema es que después esas mujeres quedaban con muchas ganas de que volvamos. Y no siempre podemos arreglar con las comunas, porque bueno, es difícil. Entonces decíamos, bueno, tener nuestros propios recursos para seguir ese acompañamiento y esa capacitación. Ya tenemos planificado un proyecto de capacitación de 3 meses para las mujeres, así que estamos viendo la posibilidad por región, por ejemplo, en el departamento Garay, hacer una capacitación de 3 meses. Becar a 30 mujeres, y así vamos a ir recorriendo la provincia con becas para poder capacitarlas. Y bueno, obviamente estamos buscando la ayuda y los recursos para llevar adelante ese pago a los profesionales que hasta ahora, como bien dijiste, Silvana, muchos han ido de honor, las abogadas mayormente nos han acompañado, las coaches que son parte del equipo, y para comunicarse con nosotras, ya sea para ser parte de la fundación o para querer colaborar, simplemente en mujeresemprendedoras.sf, en nuestro Instagram, lo más fácil que hay es escribirnos por privado a mujeresemprendedoras.sf o al correo Marisa Escobar 374@gmail.com. Marisa, felicitaciones por tu labor y muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, Hasta cualquier y gracias momento. Hasta a vos luego. también por formar parte, porque la difusión nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias, chicos. Un placer para mí, ¿eh? Hasta Para luego. nosotras. Hasta luego.